tal? Qué gusto que de nuevo nos acompañen en Informativo UAS. Yo soy Concepción Quintana y les doy la más cordial de las bienvenidas. Iniciamos. Congruente con su esencia y en un acto de total madurez, la Universidad Autónoma de Sinaloa acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo referente a la suspensión de retenciones y devolución de descuentos a un grupo de jubilados inconformes con el fideicomiso de jubilación. En conferencia de prensa, el rector Juan Eulogio Guerraliera dio a conocer que el pasado 30 de mayo se le comunicó oficialmente a la institución el resolutivo final sobre el diferendo entre un grupo de 380 jubilados y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Siempre estuvimos manifestando que la Universidad Autónoma de Sinaloa acataría el dictamen de la última instancia, ya lo tenemos, vamos a proceder de manera colegiada al interior de la universidad y vamos a esperar nosotros la convocatoria para implementar el mecanismo al interior de la Junta para que podamos acatar las partes este dictamen. El doctor Guerraliera enfatizó que con esto se finiquita un procedimiento judicializado y también permitirá a esta casa de estudios tener un mayor margen de atención a otros problemas nodales. Hago el llamado a las partes, en este caso el rector asume ese dictamen, se compromete a que se opere de acuerdo al mecanismo y llamado que haga la Junta, y de esa manera creo que la parte que en este litigio asumió la inconformidad, pues también creo que deberemos de asumir conjuntamente una posición de madurez. Indicó que para iniciar con la liquidación correspondiente, la universidad esperará a que la Junta Especial número 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado determine el procedimiento y los montos que de manera individual corresponda a cada demandante. Que la Universidad Autónoma de Sinaloa seguirá adelante. Es una universidad con un compromiso social muy fuerte. Es una institución que la fortaleza le va a permitir superar estas situaciones, y yo espero que con el concurso de todos los universitarios podamos en pocos meses ir anunciando de qué manera vamos a resarcir esta situación, qué nuevos caminos podemos recorrer juntos, pero sobre la base de resolver de fondo, de dar una luz al final de camino y que los universitarios activos o pensionados tengan una calidad de vida de acuerdo a la función que ellos están desempeñando o que han desempeñado. Reportó para Informativo UAS, Rocío Ibarra. Continuamos con más información institucional. Me abrazaba fuerte, fuerte, fuerte. Luego de presenciar la puesta en escena Aprendiendo a Sentir, a cargo de los jóvenes de Teatro Universitario de la Unidad Regional Sur, el rector Juan Eulogio Guerraliera inauguró las Jornadas Académicas, Culturales y Deportivas UAS 2014, que coordina la Unidad de Bienestar Universitario. Que esta propuesta que hoy traemos es para que ustedes puedan tener un mejor futuro. Hoy, qué palabras que escuchamos como el bullying, el sexting y otro tipo de modas que lo único que hace es ser vulnerable a nuestra juventud. La presidenta de la Unidad de Bienestar Universitario, Patricia Corrales de Guerra, expuso que desde esta dependencia se imparten a través de estas jornadas, conferencias, talleres y módulos de prevención de enfermedades, entre otras actividades que impactan positivamente en la sociedad. Con imágenes de Anel Labrada e información de Rocío Ibarra, Informativo UAS. Es tiempo de hacer una pausa para continuar con más de Informativo UAS. Eje Estratégico 1. Docencia, calidad e innovación educativa. Evaluación constante, capacitación y modernización son parte de la nueva realidad universitaria. Universidad Autónoma de Sinaloa hace el primer informe de labores. Consolidación 2017. Sursum versus. Eje Estratégico 2. Producción, uso y distribución del conocimiento. Se consolida el impulso a la actividad científica en estudiantes y personal académico. Universidad Autónoma de Sinaloa hace el primer informe de labores. Consolidación 2017. Sursum versus. Eje Estratégico 3. Vinculación y extensión. Memorables espectáculos artísticos, múltiples conquistas deportivas, reconocimiento nacional a la radio universitaria, constante producción editorial. Hace el primer informe de labores. Consolidación 2017. Sursum versus.
Eje Estratégico 4, gestión de administración colegiada e incluyente, transparencia e intensas gestiones del rector para que la institución reciba el financiamiento que merece. Universidad Autónoma de Sinaloa hace el primer informe de labores. Consolidación 2017, Sursum versus. Especialista de la Facultad de Ingeniería Civil propone nuevo proyecto sobre inundaciones. Para minorar los problemas de inundaciones que se están volviendo recurrentes en algunas zonas de Culiacán durante la temporada de lluvias, se requiere elaborar un plan integral de atención a las mismas que consiste en diagnosticar la cantidad de agua que llega a las partes más bajas y reducir los efectos de las avenidas antes de que lleguen a las zonas inundables con obras de retención, opinó Fernando García Páez. Se está pensando únicamente en, digamos, en atender la cantidad de agua que se presente, no en reducirla. Situación que nos ayudaría mucho. Por ejemplo, si hacemos una obra de retención antes de que llegue a la ciudad, para el caso de los ríos Tamazula y Umaya, provocaríamos nosotros que aguas arriba de la ciudad tendríamos zonas de recarga. Para el caso específico del sector Umaya, que resultó seriamente afectado durante el huracán Manuel en 2013, García Páez plantea la necesidad de corregir el cauce del arroyo Agustina Ramírez a la altura de la carretera internacional México 15 y colocar una alcantarilla en los bulevares Obrero Mundial y Enrique Cabrera para que parte del agua que ahí confluye pueda desalojarse por un costado del distribuidor vial. Nosotros podemos participar en dar una solución al problema de inundaciones en cualquier parte del estado. De tal manera, sin embargo, la parte que nosotros manejamos, que es la parte técnica, que es la parte de cálculo, la parte de proponer obras, pues finalmente estarán sujetas a lo que la autoridad determine. García Páez puntualizó que ningún plan o proyecto para contrarrestar las inundaciones va a funcionar si no se incorpora a la sociedad en acciones tales como no permitir la invasión en zonas de cauces de canales y arroyos, vigilar que los conductos del drenaje no se le adicionen nuevos ingresos de agua y supervisar que nadie arroje basura a los cauces naturales. Con imágenes de Octavio Cabrera, Alberto Morones para Informativo UAS. Presentan en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas el libro El México Bárbaro del Siglo XXI. El México Bárbaro del Siglo XXI es un libro coeditado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma Metropolitana, que en el corto tiempo será una publicación obligada que todos deberemos leer, toda vez que en él se plasman reflexiones tan importantes como la relación de modernidad y barbarie, la forma de acumulación y explotación por el capital y finalmente cómo estas situaciones tienen expresiones concretas en el México contemporáneo, comentó Guillermo Ibarra Escobar. El director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS, al presentar el libro de los investigadores Carlos Rodríguez y Ramsés Arturo Cruz Arenas, enfatizó que esta nueva obra es fruto de un trabajo colectivo y resultado de un seminario de investigación que se realizó en la UAM Xochimilco en el año 2010, en donde precisamente se abordaron todas las aristas relacionadas a la situación del México bárbaro del siglo XXI. Ibarra Escobar, acompañado por Hilda Elizabeth Moreno Rojas, directora de Editorial UAS, así como por los coordinadores del libro, manifestó que el contenido de este está inspirado en lo escrito por el periodista estadounidense John Kenneth Turner en 1911, así como en los trabajos publicados del antropólogo mexicano Armando Batra, hecho que hace a la publicación rica en contenido e interesante para ser estudiada. Por su parte, los coordinadores de la nueva publicación, Carlos Rodríguez y Ramsés Arturo Cruz Arenas, coincidieron en señalar que lo documentado por Kenneth Turner y Armando Bartra ha cambiado poco, toda vez que en la serie de capítulos que reunieron en este nuevo libro muestran, entre otras situaciones, que las formas de esclavitud, por ejemplo, se han vuelto más sutiles, el despojo más legal y el racismo más oculto, entre otras. Con imágenes de César Uriarte, reportó para Informativo UAS, Concepción Quintana. Reportó para Informativo UAS, Concepción Quintana. Corte y enseguida regresamos con más información institucional. Eje Estratégico 5, incremento del prestigio internacional. Convenios y participación en consorcios con diversos países fortalecen la presencia de la UAS en el mundo.
Universidad Autónoma de Sinaloa hace el primer informe de labores. Consolidación 2017. Sursum versus. Eje Estratégico 6. Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable. La institución fomenta acciones que tomen en cuenta la relación vital con el medio ambiente. Universidad Autónoma de Sinaloa hace el primer informe de labores. Consolidación 2017. Sursum versus. Eje Estratégico 7. Prevención, Atención Integral y Bienestar Universitario. Con el intenso trabajo de la Unidad de Bienestar Universitario, el desarrollo armónico y los valores humanos se fortalecen. Hace el primer informe de labores. Consolidación 2017. Sursum versus. Especialista de biología opina sobre las altas temperaturas que se han venido registrando en la entidad. Las altas temperaturas registradas en los meses de abril y mayo superaron la media mensual de los registros que se tienen desde 1995 al 2014 en la estación climatológica de la Escuela de Biología de la UAS, informó Rogelio Sánchez Bañuelos. Habíamos tenido un récord hasta el 2013 con temperaturas mensuales de 25.7 para abril y 28.4 para mayo. Bueno, pues para este año llevamos, para abril llevamos 26 y para mayo llevamos 29.1, que en promedio están superando medio grado centígrados. Consultado sobre este aumento de temperaturas históricas, el responsable de esta estación argumentó que pudiera ser por lo que se denomina variabilidad climática. Hay años que tienden a ser más fríos, hay años que tienden a ser más calurosos. Lo mismo, hay primaveras más frescas y primaveras un poco más cálidas. Y este caso pues responde a esa variabilidad climática. Sánchez Bañuelos definió que a pesar de estos registros, no quiere decir que la temporada de calor, que en su opinión comienza en junio y culmina en octubre, será de las más calurosas. Referente a los registros de temperatura de este mes de junio, mencionó que las máximas han sido entre 37 y 38 grados centígrados. Con imágenes de Octavio Cabrera, para Informativo UAS, Manuel Álvarez. Las altas temperaturas generan algunas enfermedades, así lo advierte especialista. Debido a las altas temperaturas que se han venido presentando en la entidad, existe ya repunte en el número de personas que están presentando cuadros diarreicos agudos, por lo que se hace necesario que la población refuerce medidas higiénicas para evitar padecimientos mayores, declaró Isela Muñoz Araujo. La doctora del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la UAS destacó que las consultas en urgencias en estos últimos días se han visto incrementadas, principalmente de adultos mayores. Bueno, pues ahorita se están incrementando los problemas de diarreas porque se descomponen muy fácilmente los alimentos con el calor. Hay que tener mucho cuidado en eso, en consumir los alimentos de la calle que no sabemos cómo están preparados o si están contaminados. La especialista universitaria expresó que en el caso de los niños, seguramente estos padecimientos también se deben estar presentando, aunque ellos desconocen cifras debido a que este rango de población no se atiende en el Departamento de Urgencias del Hospital Civil de Culiacán. Entre las medidas que sugiere la doctora Muñoz Araujo para evitar padecimientos en la temporada de calor, esto fue lo que dijo. Pues de preferencia no asolearse demasiado, no estar expuestos al sol por horas prolongadas. Tomar líquidos abundantes sería lo más importante. La doctora de la UAS advirtió que la ciudadanía debe protegerse de los rayos del sol, así como evitar golpes de calor, usar bloqueadores solares para evitar cáncer de piel, además de hidratarse, tomando entre 2 y 3 litros de agua potable a diario, principalmente si se realiza alguna actividad en la que se tiene que exponer por varias horas al sol. Con imágenes de Sergio Rubio, reportó para Informativo UAS, Concepción Quintana. Ahora vamos con más información de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El cuidado del medio ambiente debe ser una parte integral de la cultura diaria de los seres humanos. No solo es tenerlo presente un día, estableció Jorge Guillermo Sánchez Azueta al hacer alusión al Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemoró este 5 de junio. El director de la Escuela de Biología de la UAS refirió que en Culiacán existen campañas ambientalistas
que sí ayudan, pero que lamentablemente son aisladas y a corto plazo. Lamentó en ese sentido que todavía faltan acciones concretas como el separar la basura orgánica de la inorgánica. Pues reciclar, reusar, tratar de ahorrar. Obviamente son las palabras claves del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y que lo más importante y que nadie lo toque y que nadie lo dice tal vez por cuestiones sociales es, pues hay que tener la planificación familiar más estricta. Hizo hincapié en cuáles medidas precautorias son posibles a corto plazo para el cuidado del medio ambiente. Obviamente usar menos recursos, ¿no? Que si cuando no necesites el aire acondicionado, pues no usarlo, porque lo vemos, para nosotros es una necesidad no esencial. Pero la liberación de CO2 es muy alta de los aires acondicionados, los carros, por ejemplo. La gente, pues ya es un hecho de siempre traer el aire prendido. También de por sí el carro contamina, con el aire prendido contamina más. Digamos, esas son medidas a corto plazo, ¿no? Sánchez Azueta opinó que aunque en nuestro estado existen leyes del cuidado del medio ambiente, estas no son aplicadas correctamente o solamente quedan archivadas en el olvido. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo UAS, Manuel Álvarez. Es así como finalizamos una emisión más de su programa Informativo UAS. Lo esperamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima.